La voz del Guadalquivir, versión Sorigüela de Guadalimar, organizado por el Colegio Padre Manjón de Sorigüela. Estamos en el Centro de Usos Múltiples, donde se va a celebrar esta noche este magnífico concurso de talentos, un talent show con Lourdes Jiménez, que ha sido lo que ha puesto toda la carne en el asador, la directora del colegio. Muy buenas, Lourdes. Hola, ¿qué tal, José Ángel? Muy bien, ¿y tú? Yo genial. ¿Con nervios? Un poco nerviosa, pero yo creo que va a salir genial porque los niños han ensayado bastante y confío plenamente en ellos. Vale, ¿cuánta gente al final se ha inscrito? Pues finalmente teníamos muchos participantes y se ha quedado en 18 cantantes, pero de bastante nivel, con lo cual estoy bastante contenta. Vale, nombres famosos que vienen esta noche aquí a Sorigüela. Nombres famosos que además conocemos por populares concursos de televisión como La Voz Kid o Se Llama Copla. Tenemos Jonathan. Sí, o sea, otros talent son más pequeñicos que este, ¿te refieres, no? Sí, totalmente. Y tenemos a Jonathan Sánchez, por ejemplo, de Se Llama Copla, o a Adrián Campos, que también estuvo en La Voz Kid, y otros cantantes que han participado en orquesta y que se dedican profesionalmente al mundo de la música. ¿Cómo has conseguido traer a toda esta gente? Al final, te voy a decir la verdad, he hecho mucha publicidad por los medios de comunicación, redes sociales, WhatsApp, pero he tirado mucho de llamadas telefónicas y de pedir favores a contactos. Amiga. Sí. ¿Y no te han fallado? No me han fallado. Algunos han tenido algunos imprevistos de última hora por problemas personales y hemos tenido que cambiar un poco el guión, pero casi todos han aceptado la invitación. Muy bien, en el auditorio se va a desarrollar. Os he pillado en los ensayos hace un momento. Estaban los niños también nerviosos, como tú, supongo, ¿no? Que al final van a ser siete los niños que van a hacer de presentadores y de jurado, ¿no? Correcto, va a haber niños de jurado y niños de presentadores, son ellos los protagonistas, pero al final pues tenemos un amplio abanico de representantes para que formen parte del jurado, pues del sector del ayuntamiento, sector de la docencia, del colegio y también sector del consejo escolar. O sea que no solamente son niños los del jurado. Totalmente, hay también adultos para que luego no digan que ha sido tongo o ha sido un poco de me caes mejor o me caes peor. Hombre, claro, es que si se lo dejas todo en manos de los niños, igual puede ser que los niños elijan a otros niños que se presenten y no a los mayores, que para ellos a lo mejor lo que vayan a hacer es más aburrido, ¿no? O sea, que el jurado está garantizado de que va a ser un jurado imparcial, ¿no? Sí, sobre todo para que puedan consensuar y llegar a una determinación entre las anotaciones que cada uno de ellos tenga en su lista de cantantes, puedan llegar a un acuerdo y poder sacar de ahí, extraer los ganadores de las cuatro categorías, porque al final son cuatro categorías, no se nos olvide. ¿Qué son? Categoría local, ¿eh? Niños, categoría adultos y categoría general. Vale. Y esperas que gane el mejor. Que gane el mejor, y también hay premios especiales para los que mejor pues hagan interpretación en el escenario o para los que el jurado considere que se merecen un premio especial. ¿Qué premios son los que se reparten? Pues los que son económicos solo en la categoría general, 300 euros al ganador, 200 al segundo puesto y 100 euros al tercer puesto, pero luego hay medallas para todos los participantes y trofeos para los tres primeros de cada categoría. Vale, esto, aunque está aquí el tótem del ayuntamiento, esto lo organiza básicamente el colegio, ¿no? Y el ayuntamiento lo que hace es una ayuda. El ayuntamiento financia, nos presta las instalaciones municipales y financia también el proyecto, apoyando, como siempre hace, a todas las cosas que parten desde el colegio. Y esto pues surge desde la asignatura de radio y televisión escolar, y los protagonistas absolutos son los niños que imparten esa asignatura o que cursan esa asignatura. Vale, ¿los demás profesores te echan una mano? Por supuesto, además aquí están algunos de ellos que van a formar parte del jurado. Sí, pues nada, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a seguir entrevistando a gente, ¿te parece? Así es, y que gane el mejor. Que gane el mejor. Bueno, con uno de los participantes, don Adrián Campos, ¿qué tal? Muy buena. Pues estamos bien, aquí estamos. Está bien, ¿no? Te he visto ahí ensayando. Sí, he estado ahí calentando un poco. Calentando un poquillo la voz, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Tú eres Adrián Campos. Tú has salido en algún otro talent show, ¿no? Sí, yo he estado en La Voz Kid, que de finalista de David Bisbal. Uf, madre mía. ¿Y tú con David Bisbal has estado? Sí. Dios. Y no, claro, ahora estás conmigo. Yo soy un, comparado con David Bisbal, madre mía. ¿Y no te ponías nervioso tú, Adrián? Bueno, a ver, un poco. Pero bueno, ya no, ya. Yo sé lo que es. Es que era muy pequeño, entonces. ¿Sí? Era, ahora ya. Ahora, televisión, ya. Ahora, más, ahora estoy mejor. Ahora ya vas más con, sí, con confianza, ¿no? Sí, ahora ya sé dónde voy y vamos, que vengo a por todas. ¿De dónde eres? Yo soy de Nava de San Juan, de Jaén. Ole, de Nava de San Juan. Esta mañana he estado yo en Nava de San Juan. Sí. Claro, porque son las fiestas de Nava de San Juan, ya empieza la fiesta. El domingo. Vale. ¿No te lleva tu alcalde a cantar allí? Sí, de hecho canto con mi tío en la fiesta de agosto y la verdad es que ahí estamos en mi casa ensayando. Uh-huh. Y claro, los niños cuando te vean, en tus compañeros en clase, ¿qué te dicen? Cuando dicen, cuando dicen, claro, tú has estado en la televisión de verdad. Claro, pues no sé, todos los maestros están locos perdidos,
y no sé, yo estoy muy orgulloso. Sí, vale. Y vienes con ganas de ganar esta noche, ¿no? Yo vengo a por todas y vamos, vengo a ganar. ¿Tú qué canta, Adrián? Yo canto, estilo. ¿Pero hoy o...? Sí, que no, ponle en general que canta. ¿Qué estilo canta? Yo flamenco, más o menos. ¿Y qué va a cantar esta noche? Yo hoy vengo con La Madrugada de Sevilla, vengo con los sevillanos. ¿Y cómo un niño tan pequeño ya le da el flamenco, Adrián? Pues no lo sé, esto me viene de mi madre y de mi tío. Y no sé. ¿Te ha venido? Sí, me ha venido. Suerte, ¿vale? Vale, gracias. Buah, y aquí nada más y nada menos que con las presentadoras del evento. Pues no tienen que estar nerviosas. Veniros para acá, venid para acá. Ahí, que salgamos bien en la tele. Hola. Hola. Saluda ahí a... Hola. Claro, vosotras participáis en el proyecto de la televisión del cole. Sí. Ya estáis acostumbradas a salir en la tele. Sí, claro. ¿Cómo te llamas tú? Aya. ¿Cómo? Aya. Aya, ¿y tú? Mireia. Aya y Mireia. Terminan los dos en ya. No, yo en ia. Y latina. Ah, Mireia. Vale. Y tú, Aya, no Aya. Vale. Yo con Y. Con Y, muy bien. ¿Y nerviosa, Aya y Mireia? Sí. Bueno, no tanto, porque yo ya he hecho esto unas veces y pues no tan nerviosa. Ya, esto ya para ti es nada, ¿eh? Sí, a mí ya me han entrevistado, he entrevistado. Lo ha hecho, ya lo ha hecho todo en la vida, Aya. O sea, ya viene aquí sobra, ¿verdad? Sin nervio. Sin nervio. Ya. Ahora te estoy entrevistando yo y estás pues tan normal, ¿a que sí, Aya? Claro. ¿Y tú, Mireia? Yo un poquito nerviosa. ¿Y eso por qué? Porque nunca me han entrevistado. ¿Tú eres primeriza en la entrevista? Sí. Vale, Aya, dile a Mireia unos consejos de cómo tiene que hacerlo en tu primera entrevista. Pues no tienes que ser tímida, que no te entren los nervios y pues que confíes en ti. Muchas gracias. ¿Tú crees que con esos consejos Mireia podrá ya realizar la entrevista? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mireia? Bien. Esto ya es entrevista, ¿eh? Ya es pregunta. ¿Tienes muchos nervios? No, ya no tantos. Ha dado los consejos ella. ¿Te lo has preparado? Sí. Muy bien, te lo has preparado. Sí. ¿Cuántas veces lo has ensayado? 4 veces. ¿De qué te ríes, ya? Y en mi casa también, Nada. No, ¿de qué te ríes? Dímelo, anda. De que siempre repites lo mismo. ¿Ella? No, tú. ¿Yo? Ah. O sea, quiere decir que me está buscando los defectos como presentador. Ya que me lo busque una persona mayor, pero ya que me lo busque una chiquilla, los defectos, es que... ¿Qué más defectos tengo allá? Pues... Ya. Ya, menos mal que no tengo más. Bueno, ¿puedo seguir con la entrevista? ¿Qué me aconsejas que le pregunte allá, tú como entrevistadora de referencia? Pues pregúntale si está nerviosa. Y eso se lo he preguntado yo. ¿Y de cómo lo va a hacer? Eso también se lo he preguntado yo. No, tú no me has preguntado. Ah, ¿no te lo he preguntado? Vale, pues entonces. Pues lo voy a hacer lo mejor posible, sin nervios, pausadamente. Y espero que todos y todas participen y ganen. Claro, es que si lo haces muy deprisa, te trascabilla. Tienes que hacerlo pausado, relajado. Por ejemplo, a un ensayo aquí, presenta a alguien. Mira, se te ha caído un papel de una presentación. Presenta a alguien aquí, a un ensayo a la cámara. Hola, hoy vamos a presentar a Fulanito, que va a cantar Rosalía, por ejemplo. Un aplauso para Fulanito. Un aplauso para Fulanito y ya seguimos. Aya, tú que eres una presentadora ya de referencia, ¿crees que lo ha hecho bien? Sí. Sí. Ya está. Sí es sí. Ya, si queréis decir algo más a la cámara. Bueno, que encantadas de que nos hayas entrevistado y... Encantado yo de haberos entrevistado, claro. ¿Tú también? Sí. Ya has superado tu primera entrevista, ya a partir de ahora, ya como haya, ¿vale? Sí, ya, sin nervios, todo dispuesto a ti. Para te mandar un saludo ahí, ¿queréis mandar algún saludo a alguien? Pues a nuestros compañeros del colegio.
Hola. ¿Alguno en especial? No. Pues... Sí, alguno habrá especial. A mi madre y a mis hermanos. Vale, hola. ¿Y tú, Mireia? Lo mismo que ella, a mi madre y a mi hermano. ¿Y algún compañero especial? No. ¿Especial? A nadie. No. Ay, a todos. A todos. Muchas gracias. Encantado de conoceros. Gracias, Mireia y Aya. Al adiós. Y nos hemos encontrado así como quien no quiere la cosa, que viene a participar esta noche a nuestro amigo Álvaro Bermejo. Muy buenas, Álvaro. Álvaro Fernández primero, por mi padre. Álvaro Fernández Bermejo. Exactamente. Coño, por un apellido me va a dejar por mentiroso. Ah, bueno, nada, nada. Nada. Álvaro Fernández Bermejo, por tu padre y por tu madre también. Eso es. ¿Qué tal, Álvaro? Pues bien, aquí a echar un ratillo con esta gente. Ajá. También necesito desconectar un poco del otro y... Claro, porque esto a ti, ¿qué te produce fisiológicamente? Pues más que nada recuerdo, porque antes de estar yo trabajando en la orquesta, pues me recorría yo con mi compañera a todos los concursos de la comarca. Y eso hace ya mucho que no lo hago, no puedo. Entonces, pues me retrotrae a aquella época de hace 15 años. Tanto tiempo, ¿no? Esto es un talent show al fin y al cabo. Sí, ¿no? Al final, sí. Bueno, y yo, por ejemplo, no vengo aquí a participar, entre comillas. Pues, vienes a pasártelo bien. Exactamente. De hecho, voy a cantar y me voy porque tengo que trabajar después en el pueblo de al lado. Pero... ¿En el pueblo de al lado tiene donde curra? En Aldehermosa. Ah, ¿tiene esta noche bolón en Aldehermosa? Exactamente. Que tiene, claro, que es una fiesta ahora de... Claro. A ver, ven esta noche. Y entonces pues me llamó la organizadora de esto y digo, pues mira, no puedo, digo, pero por casualidad estoy ahí al lado y si me pones de los primeros, pues mira, me puedo ir contigo un ratillo. Pues claro, yo voy a grabar a los primeros, o sea que va a salir... ¿En qué puesto sale? El primero. Pues vamos a grabar a Álvaro, ni más ni menos. Entonces ya te digo, cuando pongáis todo esto, entre esta mañana que está en Villanueva con Noé y ahora contigo... Pues, lo tienen en nómina, ¿eh? La tele es para mí, mañana. Así que pues, nada, bien, bien. Te veo rebosante. Sí, es que siempre el verano pues no es lo mismo que el invierno. Viene el currillo, vienen las noches de verbena. Uno más animado, claro, claro. Pero claro, el verano, claro, para un músico de orquesta de verbena como tú, el verano, cuando llega verano es mucha alegría, mucha ilusión, pero cuando llegue la ya mitad de julio, que ya te hayas metido entre pecho y espalda 20 verbenas... O 60. O 60. Sí. Bueno, si al final sale, cuando te das cuenta es Nochebuena. Esto ya se ha puesto de una manera que es que ya... Se pasa el tiempo, pero rápido. Pero bien, bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué vas a cantar? Pues mira, tengo preparado Pablo López, porque me ha pillado así un poquillo, no sabía lo que hacer y tampoco sabía quién iba a venir, por si había mucha copla, por no cantar copla, vale. Por si había mucho paso doble, no cantar un paso doble, era por variar un poco y que la gente tampoco se aburre, porque creo que somos 27, ¿no? 18 al final. 18 al final, pues es un ratillo bueno, ¿sabes? Y si te llevas 300 eurillos, a lo mejor estás cantando, cuando de los premios estás cantando en la de Hermosa. Oye, pues mira, ya tengo para gastármela allí con ellos. Pues, claro, en los descansos te puedes pegar un buen homenaje esta noche. Exactamente, pues mira, sería buena, sería pero buena. No, hay mucho nivel. Yeah. Bueno, ¿un cuál de Pablo López? Hijos del verbo amar. Va a lo fijo, va a lo seguro, Álvaro. No, ya como cuando uno canta sentado, pues canta algo un poco más bonito. ¿A qué vas a cantar sentado? Sí, me he ido a buscar un taburete corriendo allí al bar de enfrente. Digo, dame un taburete porque yo no puedo cantar esto de pie ni qué hago con las manos. Claro, efectivamente, es que es demasiado profunda y lenta esa canción. Eso es. Por eso pues hay que estar un poquillo más tranquilo. Bueno, pero yo me acuerdo de los grandes cantautores de los 70, Camilo VI, tal, Manolo, Juan Pardo, las lentas y no sé, quiero decir. No hay que tampoco la performan, oye. Es importante, pero es verdad que cuando uno tiene el carisma, pues lo tiene, pero yo hasta que sea como Manolo Escobar o alguno de esos que tú dices, pues todavía me queda. No seas como Manolo Escobar porque él ya la ha mochado, tú espérate un poquillo. Bueno, sí, mírate con uno que esté en la cresta de la ola. Es que casi todos los que has dicho ya están criando jamargo. Álvaro Fernández Bermejo, suerte, ¿eh? Muchas gracias. Y ya está, y que se dé bien la noche de verbena. Ahora nos vemos por ahí. Venga. Bueno, y otro que va a cantar esta noche. Fíjate qué casualidad que los dos que os entrevisto ahora mismo, que vaya a cantar esta noche, Antonio Fernández, muy buena. Hola. Los dos, Álvaro y tú, habéis salido en el afilado. Sí, que es verdad, sí. Sí. O sea, eso porque has llevado muchos cantantes al afilado. Llevas de todo y todo muy bueno. Y tú eres muy apañado y me gusta estar allí, de verdad. Nos haces con un cariño especial. Gracias. Yo sí que me gusta de veros. ¿Qué haces tú aquí? ¿Vas a participar, Antonio? Sí, sí voy a participar. Es la segunda vez que participo con Lourdes. Anteriormente, hace ya unos años, que hicieron este festival en Chiclana, también participé con ella. Uh-huh. Sí. ¿Y qué te vas a cantar? Y lo voy a hacer con un pasodoble flamenco que lleva por título Tu pelo. Es muy conocida. Uh-huh. Sí.
Y bueno, pues encantado de estar aquí. Participar para mí es un honor en Sorihuela y en cualquier sitio que vaya. Y más contigo. Que eres bueno, yo voy a estar aquí un ratillo. No sé en qué puesto vas a salir tú o Antonio. En el quinto, me han dicho. En quinto lugar. No sé yo. No hay quinto malo. No hay quinto malo. Ahí vamos a hacer, aunque estoy un poquitín... Eso te iba a decir, está un poco tocado la garganta. Sí, del cambio de temperatura, de las cosas frías, en fin. Pero bueno, vamos a dar el do de pecho con todo el amor del mundo y a colaborar lo más importante. Y ya está, como siempre. Y a divertirse. Pues sí. Eso es lo primordial, para que tú te lo pases bien y llegar al público, que el público es una maravilla. Yo creo que salgas con nervios tú, Antonio, ya a tu año. Siempre, además, es necesario. Sí. Porque si no tienes nervios, dicen que no eres artistilla. Entonces, eso es algo primordial. Eso es lo que van los artistas. Sí. Don Antonio, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a triunfar aquí si es menester y si no, pues a divertirse. A pasarnos lo mejor que podamos entre todos. Somos todos compañeros y ya está. A ver cómo sale. Gracias Antonio. Gracias de corazón. Y otro que está acostumbrado a los programas, a los talent show, es Jonathan Sánchez, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Jonathan. Muy buenas tardes. Otro navero más. Que se deja un ratico sus fiestas de San Juan, que son ya pasado mañana. Pasado mañana empezamos ya las fiestas. Mañana he estado yo en Nava. He estado con la mujer de Juan, el Nati. Sí, con Maruja. Un amigo mío era el hombre, pobrecito, sí. Hemos hablado de Juan, el Nati, hemos estado con el pregonero. Me ha puesto los pelos de punta ahora mismo. Y hemos estado con Pedro, el del cartel. Con Pedro, muy bien. Ah, cuenta que estoy al día, ¿eh? Sí, Omar, y Pedro era mi director del instituto, así que los conozco bien a todos. O sea, los tienes a todos fichados. A todos fichados, sí. Bueno, ¿y tú qué tal? Pues nada, el año pasado estuvimos en el programa de Castilla-La Mancha, en el de Atubera, fuimos finalistas, quedé en el tercer puesto, un programa que tiene mucha audiencia en Castilla-La Mancha. Y bien, ya empezando la gira que empezamos el día 2 con Adrián, con mi sobrino, empezamos en Nava de San Juan. Y nada, pues muy contento, parece que se está animando el verano y pues nada, poco a poco, y esto es muy difícil, pero... ¿Quién tira más de fans, tú o tu sobrino? Ahora mismo, mi sobrino, bueno, yo soy fan de mi sobrino, pues, entonces, pero que sí, hombre, ahora mismo está pegando fuerte mi rubio, como yo le digo, y además que es que a un niño con 11 años hace cosas que cuando tenga 32 como yo no sé dónde va a llegar, vamos, porque ahora mismo con 11 años lo que el chiquillo hace no es normal, más hoy se va a ver aquí. Oye, ¿y qué os ha decidido, qué os ha motivado a venir a este concurso, que al fin y al cabo es un concurso menor comparado con todos los que habéis participado vosotros? Pues, sinceramente, es por la... Bueno, porque yo conozco a Lourdes, ¿vale? Me hizo hace ya 4 años, me hizo una entrevista en Chiclana de Segura, en la escuela, con los niños, y la verdad es que cuando me dijo de para lo que era, pues, que era para como fin de curso de los niños y tal, pues, vamos, estamos aquí cerquita y... Y nos ha motivado eso, venir a estar con la gente, porque lo que tú dices, hemos estado en concursos más importantes, pero bueno, está aquí al lado del pueblo y nuestra aportación, venimos a hacer eso, nuestra aportación y a que la gente que venga eche un buen rato. Va a hacer para agradar a los niños, básicamente. Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que, mira, entramos para adentro, a mí ya me conocen varios niños, ya, yo, está aquí Jonathan, y nada más que con eso, el premio, la verdad es que sí. Porque claro, tu sobrino lo conocerán más ellos, seguramente. Claro. Si ha estado en la Voz Kid. Claro, de la Voz Kid, de las redes sociales, se está meneando mucho. Claro, al chiquillo lo conocen más. Y también eso para el niño también le viene bien. Lo llevaba David Bisbal, me ha dicho. Sí, fue finalista de la Voz Kid con David Bisbal. Y ahora está en un programa de máxima audiencia de Andalucía como es Tierra de Talento. Bueno, ¿y tú qué vas a cantar, Jonathan? Vamos a cantar hoy por Rafael Farina. Vamos a hacer un temita de unas campanas lineares que siempre mandan muy buena suerte en las finales de los concursos. Prácticamente no he perdido ni una final con Campana de Linares, a ver si esta noche también nos llevamos el primer premio. O sea, Farina, pero Farina en versión copla o en versión flamenco. En copla, pero flamenca, es que yo soy muy flamenco. es copla, pero le das tu tonillo. Además, Farina era muy flamenco, entonces lo que hagas por Farina tiene que salir, tiene que salir flamenco. Bueno, esto decía que Farina era del referente del flamenco, pero claro, él también le daba la copla, que era por aquel entonces lo más comercial. Exactamente. Yo vengo a hacer su tema, que creo que ha sido el más importante que él tenía, como son las campanas de Linares. Y ya te digo, hasta ahora me ha dado buena suerte en las finales. Veremos a ver hoy cómo sale. Jonathan Sánchez, aquí también, disfrutando en la voz del Guadalimar. Iba yo a decir Guadalquivir. Que era otro de referencia. Ahí estuve, ahí gané yo también el primer premio de la voz de Guadalquivir. ¿Con Adriana estuviste? Con Adriana, el segundo año de la edición. Y la verdad es que ya a continuación todos los certámenes de la voz de Guadalquivir he ido de jurado, o sea que yo con la voz de Guadalquivir estoy muy relacionado. Bueno,
Le mando a Adriana un beso muy grande desde aquí. Pero ahora estamos a tope con la voz de Guadalimar. El Guadalimar, claro. Aquí está entre Guadalquivir y Guadalimar, estamos aquí en Jaén. Eres un tío muy apañado. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias a ti. Y lleva toda la tarde diciéndome, es la voz de Sorihuela. Y yo, la voz de Guadalimar. Y ella diciéndome, ¿qué es la voz de Sorihuela? Ana Belén Rescalvo, alcaldesa de Sorihuela. Buenas tardes a todos y a todas. Llevas toda la tarde rectificándome y yo no sé por qué se me ha metido la voz del Guadalimar. Bueno, es el apellido de nuestro pueblo. Entonces, tampoco he hecho tanto de malo, ¿no? Tampoco has cometido un gran delito, pero sí, es la voz de Sorihuela. La voz de Sorihuela. Oye, esto, que se organice una cosa así y que vengan los nombres tan importantes, algunos de los que participan, o sea, un lujazo también, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que ha sido, hay que felicitar al Colegio Padre Manjón y a su directora Lourdes Jiménez, que han sido los promotores de esta iniciativa, de esta actividad. La verdad que muy agradecidos porque han conseguido traer a talentos no solo de la comarca, del condado y de las villas, sino también de nuestra provincia. Talentos que, bueno, que como ya hemos hecho en otras ediciones de otras actividades culturales, uno de nuestros objetivos es potenciar la cultura, no solo de Sorihuela, sino también de la provincia de Jaén. Entonces queremos convertir a Sorihuela en un centro neurálgico. Y bueno, pues esta es una de las actividades más dentro de nuestra programación cultural para que emerjan, pues como he dicho antes, los talentos de nuestros pueblos. Qué suerte que tenga gente que se eche para adelante, ¿eh, alcaldesa? La verdad es que yo estoy muy contenta de poder trabajar con el Colegio Público Padre Manjón, porque la verdad es que son increíbles. Hacen unos proyectos muy innovadores, unos proyectos muy motivadores y por lo tanto siempre tendremos que estar ahí apoyándolo. Y además hacen que el nombre de Sorihuela se oiga más allá de las fronteras comarcales y provinciales, si me apuro. Efectivamente, porque bueno, esta iniciativa, que bueno, esta actividad cultural que vamos a desarrollar a continuación, pues lleva un mes ya organizándose. Exactamente, dando que hablar, donde el nombre de Sorihuela se ha vuelto a poner en escena. Y bueno, pues es una promoción no solo de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, sino también una promoción turística hacia nuestro pueblo, que vengan gente de otros municipios y que conozcan todas nuestras bondades y todas nuestras fortalezas. Además, el ayuntamiento creo que apoya económicamente a este festival. No sé si sois vosotros, o digo, vosotros el ayuntamiento quien da los premios, ¿correcto? El colegio ha sido el que ha organizado toda la actividad y el ayuntamiento el que hemos financiado. Entonces todos los premios, tanto los metálicos como los trofeos, corren a cargo del ayuntamiento, claro, por supuesto. Lourdes nos ha dicho los premios que son, los premios que se van a llevar. Comparado con la publicidad que se le va a dar a Sorihuela de Guadalimar, en las veces que habéis salido en los medios y os han llamado de la emisora y habéis salido en la prensa digital y en las redes sociales, para que la gente, si no está acostumbrada a lo que es y lo que vale la publicidad, es una cantidad insignificante para la promoción que le estáis haciendo al pueblo, ya te lo digo yo. No, además soy consciente de ello. Y como he dicho anteriormente, llevamos más de un mes promocionando esta actividad, promocionando el pueblo de Sorihuela, y como tú bien has dicho, la aportación económica es insignificante para la publicidad que repercute sobre nuestro pueblo. Por lo tanto, eternamente agradecida, como he dicho anteriormente, a nuestro colegio, a su directora y por supuesto al alumnado, que lo tenemos hoy aquí en su primer día de vacaciones y como podemos ver no han faltado a la actividad que ha organizado su colegio. Pues nada, enhorabuena por esta iniciativa y por supuesto gracias al ayuntamiento por apoyarla, porque igual puede haber un ayuntamiento que no apoye estas cosas y al final se van al traste. Bueno, es cultura cuando no apoyemos no pongamos en valor la cultura de nuestro municipio, es una forma también de acercar a la ciudadanía. El vivir en un pueblo rural no debe de ser un obstáculo, todo lo contrario. Entonces es una forma de atraer un espectáculo totalmente gratuito a toda nuestra población. Es nuestra obligación y es nuestro deber estar apoyando todos los eventos culturales. Gracias, Ana. A vosotros, muchas gracias y espero que disfrutéis. Es muy importante que lo que pasa aquí esta noche sea justo resultado para que cuando el año que viene se organice, digan los participantes, voy a ir porque allí se otorga un premio justo, y claro, para un premio justo tiene que haber un jurado justo,
Está María Eugenia y José Alfonso. ¿Es así? Sí. ¿Qué tal, José Alfonso? Perfectamente. ¿Estás preparado para puntuar bien? Lo mejor que pueda, pero sí. Vale, ¿te has educado el oído un rato antes para luego no fallar en tu criterio? Obviamente, si a mí me gusta la música ya sé cómo hacerlo. Obviamente, claro. Es que María Eugenia, es verdad, lo tiene clarísimo. Lo tiene claro. Igual hasta más claro que tú. Seguro que sí, seguro que sí. Es que le ha dicho, obviamente. Si me gusta, la apuntú. Afirmación, afirmación. Es así una afirmación toda regla. Bueno, María Eugenia también es otro de los miembros del jurado. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí un poco nerviosa porque he visto un poco de ensayo y he visto que hay nivel. La decisión va a ser un poco complicada, pero bueno, vamos a poner de nuestra parte y vamos, seguro que vamos con la ayuda de él, que lo tienes tan seguro. ¿Y qué estilo musical te gusta, José Alfonso? Pues un poco de todos los estilos, me da igual. O sea que no va a haber predilección por alguno en particular. No. Viene un chaval que es de tu edad y que canta muy bien, que es Adrián. A lo mejor tiene cierta predilección por él. No, porque es el que mejor lo haga. O sea, que a ti te da igual que el chaval sea famoso, ¿eh? Si a lo mejor viene uno que no se ha salido nunca en la voz aquí, tú vas a puntuar lo mismo que al otro, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tú, María Eugenia? Pues no tengo uno así en concreto, porque me gusta mucho la música negra, es verdad. Me gusta la música así más tradicional, que yo no soy muy de extremos. O me puede gustar una cosa muy alternativa o me gusta una cosa muy tradicional, porque la copla a mí también me gusta. Pero bueno, que como dice él, vamos a intentar ser lo más justos posible y llegar al que lo haga mejor. ¿Tú eres DJ? Soy DJ. Vale, ¿puedes hacerte promoción de tu espectáculo? Bueno, pues mira, puedo promocionar que el 12 de julio voy a estar pinchando en el Festival de En Tierra de Nadie en La Matea. ¡Ole, en La Matea! ¡Buah, madre mía, vaya follón se lía allí en La Matea! Sí, sí. Vamos a pinchar música alternativa y música... Me han dicho que La Matea termina la fiesta muy, muy al filo del amanecer y con casi con amor libre. Pues sí, es que lo que se intenta conseguir con este festival es que... Que la gente aguante. Sí, y que, vale. y que la gente esté unida ante todo, que haya una mezcla, como bien dice, que todo es aceptable siempre dentro de un respeto y que... Por supuesto que bienvenido. Sí. Por supuesto que sí. ¿Nombre de guerra eras? ¿DJ? Mer. DJ Mer, en La Matea, ¿qué día? El 12 de julio. El 12 de julio, y aquí, hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es, ¿qué día es hoy, Lourdes? Es que siempre se me pone el reloj, ¿sabes? La manecilla en el día, cuando voy a mirar el día. ¿A ti no te pasa eso, Lourdes? Vale, me le pasa también. Hoy 23 de junio, hoy 21 de junio, aquí en Sorihuela de Guadalimar, La Voz de Sorihuela, organizada por el Colegio Padre Manjón y el Ayuntamiento, que ha dejado el sitio y ha puesto la pasta. Venga, vamos a ver una cancioncilla. Venga, sí, vamos. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a La Voz de Sorihuela, una gala que pone broche final a la asignatura de radio y televisión escolar. Queremos darles las gracias a todos y a cada uno de los participantes, desde los cantantes, presentadores y miembros del jurado. Sin ellos y ellas no habría sido posible esta gala. Asimismo, queremos dar las gracias también al excelentísimo Ayuntamiento de la localidad por colaborar con nosotros y por financiar los premios que hoy se van a entregar aquí. Gracias también a los cámaras y periodistas de 10TV por cubrir nuestro proyecto y darle voz y difusión al mismo. Esperemos que disfruten mucho, que lo pasen bien y que si cometemos o cometen algún fallo, no lo tengan en cuenta. Recuerden que lo esencial es participar, que las críticas siempre construyan y no destruyan. Miembros del jurado, muy atentos porque la noche promete. Si les parece, para no perder ni un solo segundo, vamos a dar comienzo al que esperemos sea uno de los eventos que recuerden con más cariño, La Voz de Sorihuela. Abrir un acto siempre es difícil, pero para él, que ya es un experto en este tema, estamos seguros de que no va a suponer ningún esfuerzo. El primer participante viene de la localidad de Villacarrillo y nos va a cantar Hijos del Verbo Amar, de Pablo López.
Él es Álvaro Fernández Bermejo. Un fuerte aplauso para él. Animales de verbo salvaje, abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado juraron olvidar el miedo a perder. Nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida, que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. Por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan desesperados, por si esta luna fuera la última vez. Y sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida, que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. ¡Arriba las palmas, bro! Calla la boca, nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida, que no les sobe en su libertad. Son hijos de verbo. Muchas gracias, Orihuela. Gracias. Muy bien, muy bien. Anda, muchas gracias. Me siento como un deportista. Gracias, muchas gracias. Un pequeño gran cantante de la localidad de Navas de San Juan, que con tan solo 12 años ya tiene un recorrido televisivo muy importante. Hoy nos viene a cantar La Madrugada de Sevilla. Un fortísimo aplauso para él. De Triana tiene la cara morena, tiene la cara morena, las lágrimas que le caen le van lavando sus penas, las lágrimas que le caen le van lavando sus penas. Madrugada del Viernes Santo, bajo una luna que brilla.
el ramo al cielo que la recoge Sevilla. Gracias.
Gracias. Ahora vamos a recibir al primer cantante local. Él es de Sorihuela del Guadalimar. Se llama Francisco Miguel Sánchez Magaña y nos va a cantar Cha 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 de José Aló. Menudo temazo. Un fuerte aplauso para él. De tu tiempo suficientes para ver dentro de tus ojos un momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí conocimiento. Te va parándose en el viento. No hay motivo para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras, esta noche irá a bailar. Cha, cha, cha. Tu vida y de tu tiempo.